Del 12 al 29 de octubre se llevará la edición número 41 del Festival Internacional Cervantino. Querétaro, que ha sido subsede del festival desde hace más de 13 años, considerado como el más importante de América Latina, en este año, que celebra sus 41 años de vida ininterrumpida. En el estado, se contará con grandes espectáculos de talla internacional con 6 grupos artísticos, 7 espectáculos, en donde participarán 195 artistas. Los espectáculos que son cerrados y que tenemos que tener este tipo de convenios con el Cervantino, estos espectáculos cerrados sí tienen un costo, pero tienen un costo mucho menor que lo que tienen en el Cervantino en Guanajuato. Para esta edición, el estado de Querétaro contará con 4 sedes para los espectáculos: el Teatro de la República, el Auditorio José Fuertes de Domínguez, el CAC, Campus Juriquilla y Plaza de Armas, en donde podrán disfrutar de espectáculos como la Filarmónica de Puebla, que es el estado invitado, y el pianista Jorge Risi de Uruguay, país invitado, así como el grupo español Ultra High Flamenco y el grupo canadiense de Los Finger. Que tenemos dos partes de Cervantino, una parte que va a ser en plazas públicas, que es parte del programa de gobierno, de este gobierno del licenciado Calzada Rovirosa, donde hemos tenido siempre programación de miércoles a domingo con diferentes temáticas. Este año nuevamente vamos a tener programación en Plaza de Armas. El estado invitado, decirles que es Puebla, entonces como estado invitado, que el maestro Lozano ya también hasta se puso en contacto con el maestro Flores, estarán de visita antes de llegar a Guanajuato. Nosotros los recibimos este próximo sábado y domingo. Para esta edición se espera una asistencia de 10.000 turistas. De espectáculos, se sumarán a las plazas públicas para los eventos los municipios de Huimilpan, El Marqués, Querétaro, San Juan de Río, Texquiapan, en donde se proyectarán los espectáculos que se desarrollarán en Guanajuato. Los días, horarios, plazas y eventos los puede consultar en la página www.culturaquerétaro.gob.mx/Cervantino2013. Noticieros Televisa, Iván González.